Amigos, vamos a hacer. Primero voy a mostrarles mi mesita de trabajo. Es una mesita con la gente que no tiene espacio. Es una mesita de trabajo que no ocupa espacio. Es como un tipo burro de planchar. Hacemos así. Ya después ustedes la pueden hacer, pero esta es mi mesita de trabajo. Aquí yo voy a trabajar. Bueno, lo que vamos a hacer es. Levántale, Derek, para que se me vea mi cara. Ahí tengo al estorbante. Pero no es estorbante, es el ayudante, no es que el lado en broma. Pasé por el mercado y compré estos ocotes porque voy a hacer este. Permítanme. Disculpenme, me entró una llamada y como tengo clientes, entonces lo tengo que atender. Pasé por el mercado y compré estos ocotes como yo me. Para prender el fuego, se me ocurrió una idea. Este canal está hecho más que nada para tema de interés y la pesca, pero la gente me pide más de pesca. ¿Usted no les ha pasado que cuando se ruchan, están serruchando y cae toda la basura, la viruta de la basura al suelo y andan barriendo? Entonces a mí se me ocurrió una idea para no tirar la viruta y es una idea que la pueden aplicar donde sea. También de hecho la pueden aplicar en las paredes con cinta masking, pero esta la voy a aplicar con una material, es un alambre acerado y una bolsita que aquí es donde va a caer la viruta, ahí donde tengo todas las cosas en la herramienta, ahí está, en el bote blanco de mayonesa donde tengo el frasco, ahí está dentro. Sí, la de papel, la cinta, no encontré la cinta masking. Este es sencillito, este video está cortito. Más que, como ellos me agarran todo, tienen carta abierta para agarrar mi herramienta. Me gusta mucho agarrar la herramienta, está igual que yo, me gusta mucho la herramienta. Entonces, vamos a ponerle. Sí, ayúdame. Mientras él la despega, yo voy a poner cómo sería aquí la cuestión de la bolsita. Aquí le vamos a hacer ya la forma, cómo la queremos, ¿verdad? En este caso yo le quiero que caiga aquí y que dé la vuelta. Así va a estar. Aquí vamos a ponerle un tipo S para que haya presión. Así va a estar. Este rudimentario, este pequeño inventito que hice, es flexible. ¿Ya, Eric? Dame un pedacito. Bueno, entonces ya aquí ya la puse, ya se imaginaron cómo es, ¿verdad? Dame un pedacito, Derek, por favor. Ahora vamos a ponerle aquí, más chiquito, Derek. Ahí está el otro. Aquí está, no sé si estén viendo porque yo no estoy viendo, como yo no estoy atrás de la cámara. Dame más arriba, me dice Derek que más arriba. Entonces miren, déjame mostrarles. Aquí ya está, este se atora aquí y aquí es donde va a caer la basura. Vamos a torcerlo para que quede derecho. Bien, ahí está ya. ¿Qué, Derek? Plano. Bueno. Entonces ya miren,
Vamos a quitarlo. Así de sencillo, esto va a ser así. Se pone aquí. Aquí vamos a serruchar, lo ponemos al gusto, serruchamos. Y ahí va a caer la viruta. Vamos a ponerlo más atrás, inclinadito para que no me estorbe. Y ahí va a estar cayendo la viruta. Es que aquí ya me cayó un pedacito aquí. Por eso está más abajo, pero lo volvemos a poner aquí porque le cayó un pedazo pesado. Entonces, como cae la basura ahí, ahí está, ¿sí? Ya lo tenemos que andar barriendo porque toda la basura cae ahí en la bolsita. Ya lo tuve que andar barriendo. Y todo por este pequeño inventito que me hice yo así. Usted la puede hacer con cualquier. Miren, aquí está toda la basurita. Aquí cae todo, nomás lo ponemos así en su mesa. Cualquier alambre es bueno. Y vamos a seguir. Porque esto lo voy a usar yo para. Voy a hacer tiritas para la pesca. Para no andar batallando cuando andamos en el monte, es ocote. Voy a hacer tiritas de ocote. Entonces llevo tiritas de ocote y ya nada más estas prenden bastante con el fuego. Ahorita los voy a cortar en pedacitos, ya para llevármelas yo cuando vaya a la pesca, ya pedacitos chiquitos y delgaditos. Bueno, esta es una idea más aquí, por eso se llama el canal de Jaime Alberto, de interés, porque ustedes pueden hacer cosas así para su interés y para que no anden barriendo cada rato que estén serruchando algo. Bueno, nos estamos viendo y nos despedimos con este pequeño accesorio ahora que me inventé para. Lo ponemos aquí para cuando se ruchen, caiga toda la basurita aquí. Bueno, amigos, miren. Aquí ya quedó lo que les decía yo. Esto me lo llevo en una bolsita, así, tramitos chiquitos. Me lo llevo así cerrados y con esto hacen muy buen fuego sin necesidad de andar echándole gasolina, petróleo o quemando rollo con aceite. Con esto, miren, ustedes consigan también el ocote y hacen tiritas así y se los llevan para la pesca y ya con eso se lo pueden llevar y no están batallando. Nos vemos, amigos. Bueno, denle like, amigos, y compartan si les gustó.